Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al clásico de la náutica argentina. Aquí estamos al aire libre disfrutando este hermoso día en Albardón y desde acá compartimos el programa del día de hoy. ¿Qué les parece si ya mismo conocemos los adelantos? Mirá. Te mostramos en detalle el catamarán Ragazza Power Cat 700. Navegamos en el clásico Albacora de 1963. Y te presentamos la Mediterranean 440 con motorización dentro-fuera. El astillero Nautiglass de Argentina se especializa en el diseño y la construcción de catamaranes. Hoy aquí en Paralelo Cero te vamos a compartir el modelo Ragazza Power Cat 700, que está motorizado con dos fuera de borda. No solamente lo vas a ver navegar, sino que también te contamos todas sus características. Hoy en Paralelo Cero vamos a conocer en detalle un catamarán fabricado y diseñado íntegramente en la República Argentina. Se trata de la Ragazza Cat 700 del astillero Nautiglass. Comenzamos conociendo sus principales características. Eslora 6.89 metros, manga 3.05 metros, calado 40 centímetros, puntal 1.14 metros. La capacidad de combustible es de 240 litros en dos tanques de 120 litros cada uno. El depósito de agua potable es de 80 litros. El rango de potencia es dos motores fuera de borda desde 50 HP hasta 150 HP cada uno. La embarcación está habilitada para 12 personas. El astillero Nautiglass, líder en el segmento de catamaranes en Argentina, cuenta con una gran experiencia en este tipo de embarcaciones, lo que se ve reflejado en este sólido barco de 7 metros apoyado sobre los dos pontones, lo que le otorga una gran estabilidad y seguridad en la navegación. El aprovechamiento de los espacios es otra gran virtud de este catamarán multicasco, ya que en todo momento da la sensación de estar a bordo de una mayor eslora, por los amplios espacios, altura interior, tamaño del camarote y del baño. La distribución interior de la unidad que estamos mostrando en Paralelo Cero es de serie, aunque el astillero ofrece la opción de customizar el barco de acuerdo con el uso que el comprador piense darle, ya sea placer, turismo o trabajo comercial. Este producto de Nautiglass se entrega con un equipamiento de serie acorde al tipo de barco y dimensiones. No obstante, existe la posibilidad de opcionales como microondas, heladera, pozo de frío, cerramiento de cockpit, huevasto, aire acondicionado, entre otras cosas. El Ragazza Cat 700 es un concepto de catamarán con proa en V y popa plana. Esto facilita el planeo a poca potencia, dándole mucha estabilidad y el corte de ola casi ni se siente. El bajo calado es una de las virtudes de este producto. Externamente se destaca un diseño moderno con amplia superficie lateral vidriada, lo que le otorga mucha luz natural y habitabilidad al interior. Rodeados de una generosa planchada en popa, se encuentran los fuera de borda que impulsan este barco. Se trata de dos Evin Ruditec de 115 HP de potencia cada uno, con un peso de 184 kilogramos y 1726 centímetros cúbicos de cilindrada. Para concluir con esta nueva presentación en Paralelo Cero, nos resta agregar que el catamarán Ragazza Cat 700 de Nautiglass es una excelente opción para todos aquellos que buscan seguridad, comodidad y versatilidad en un barco.
comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. En la semana podés estar muy bien informado durante los 7 días, las 24 horas del día a través de comunidadnautica.com, este portal de náutica que es el más completo y con contenido propio. También vas a poder ver día a día todas las novedades del mundo de la náutica. Así que ya sabés, podés ingresar a comunidadnautica.com a la hora que quieras, el día que gustes. Ahora sí, primera pausa en Paralelo Cero, pero no te muevas de tu asiento que seguimos con mucha más náutica para todo el mundo. Quédate que hay mucho más Paralelo Cero. En instantes llega el clásico de esta semana. Ya volvemos. Viagoce, bolsas y bolsos. www.viagoce.com.ar. Viagoce, bolsas y bolsos. comunidadnautica.com, la web con los contenidos de Paralelo Cero TV, los test y pruebas de Esloras TV y las notas de la revista Paralelo Cero Magazine. La actualidad día a día, lo último de la náutica nacional e internacional, lo que querés y tenés que saber. comunidadnautica.com. Súmate, sé parte de este mundo. Y para seguir viendo los mejores barcos de Argentina y el mundo, Esloras, no te lo podés perder. Para esto ingresás a su canal de YouTube, Esloras TV, y si no también a través de DirecTV HD en el canal 1644. Ahora, como todas las semanas, vamos a seguir conociendo más sobre equipamiento náutico de la mano de Leonardo Miotti. Bienvenidos al Minuto Varón y nuevamente con más productos y más novedades. En este caso es una base para butaca, para todos aquellos coquetos. Es una base de muy alta terminación, construida en aluminio y que cuenta con regulación en altura, giratorio y corredera. Esto nos va a permitir acercarnos o alejarnos del timón. Vengan a verla porque realmente es muy interesante. Nos vemos en la próxima, como siempre, con más novedades. Hace un par de años conocimos el crucero Albacora, que fue votado en el año 1963. Hoy te lo vamos a mostrar aquí en Paralelo Cero. Estuvimos con Gabriel, que es su propietario y un gran anfitrión. Mira, no te pierdas la nota. Como siempre decimos en nuestro programa, los clásicos ocupan un lugar preponderante. Bueno, hoy vamos a contar la historia de este barco que es de 1963. Bien, este barco se vota en el año 1963. Vinieron al país dos cascos desde Europa. Uno le perdimos el rastro, el otro es este barco, el Albacora. Y tiene 9 metros 82 de eslora y 3,45 de manga. Sus motores son originales, dos Gray Marine V8 de 238 caballos cada uno. ¿Cómo es su interior y cómo está distribuido? El barco tiene una distribución para su año moderna. Tiene en la proa un dormitorio donde pueden dormir dos personas. Tiene una mesa dinette para cuatro personas que bajando la mesa pueden descansar dos personas más.
y después tiene un sillón en el mismo Star, donde el respaldo se hace conejera y la sentadera es una cama más. O sea que pueden dormir cómodamente 6 personas sin tocar el sector de cockpit. Tiene una cocina, conservamos la heladera, que no la pusimos eléctrica, sino que conserva el receptáculo con la puerta original donde se ponía el hielo y así se enfriaba la mercadería que iba a bordo. Esta distribución que tiene en el cockpit, ¿no? Porque tiene un cerramiento donde puedes tranquilamente salir días de lluvia, de frío. El cerramiento es en el cockpit exterior, es de techo y de ambos lados, a estribor y a babor. Y en lo que es el sector de manejo, tiene los laterales porque el techo es rígido. Uno lo puede utilizar tanto en invierno como verano. Si repasamos un poquitito más a fondo el tema de los motores, tiene dos motores. Tiene dos motores originales, 2V8, Grey Marine, tiene un consumo de 14 litros, tiene una velocidad crucero entre 22 y 24 nudos, cosa que yo no hago a menudo, pero si lo necesito para llegar un poquitito más rápido a algún lugar, bueno, lo utilizo, pero circunstancialmente. Gaby, ha sido un gusto, en agradecimiento, unas gafas Union Pacific para que disfrutes. ¿Puedo agregar algo más? Por supuesto. Yo necesito agradecer a Guardería Ría Reconquista. Es la que posibilita de alguna manera que el barco esté en estas condiciones, porque ellos también ponen su amor dentro de este barco. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias por destacarlo. Por favor, gracias. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. No te muevas de la pantalla del Garage TV, que hay más Paralelo Cero. Enseguida volvemos. En un par de minutos navegamos en una offshore de Mediterránea. No te vayas, que aún queda más Paralelo Cero. Diseños italianos, construcción británica. Farlane Yachts, every perfect detail. Farlane Yachts, www.royalyachts.net. comunidadnautica.com, la web con los contenidos de Paralelo Cero TV, los test y pruebas de Esloras TV y las notas de la revista Paralelo Cero Magazine. La actualidad día a día, lo último de la náutica nacional e internacional, lo que querés y tenés que saber. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Eclipse 21. Desafía tus límites. Eclipse 21 de Arcoiris. Tengan en cuenta que si quieren ver este programa online en directo lo pueden hacer ingresando a la página oficial elgarage.com, que también les brinda ver la programación completa de este canal, estén donde estén. La Mediterranean 440 tiene 12 metros de eslora y un marcado espíritu deportivo.
en esta versión que te vamos a mostrar 2018, se presenta con dos motores Volvo Penta de 350 HP de potencia cada uno. Los invito a navegar en una verdadera offshore. Mediterranean está presentando este nuevo relanzamiento de esta Mediterranean 440. La motorización se ha incrementado en 100 HP, se ha ampliado un poco la planchada, se ha trabajado en el tablero, los sillones son un poco más largos y se ha hecho una nueva mesa externa rebatible. También trabajamos en las ventanas exteriores, que son mucho más amplias, y en el color. En este caso hemos trabajado con una firma nacional que nos ha dado el producto con el color que decíamos directamente de Yelco. O sea que de matriz, de inicio, el barco sale con este color y acá tenemos la protección que realmente tiene que tener la pintura en este tipo de embarcaciones. Básicamente tiene un camarote en proa, un baño en semi-suite, eso lo hemos cambiado. Hemos ampliado el sector de cocina y hemos generado un módulo rack donde se pone una heladera más importante en volumen y generamos, lo que pedía la gente, mucho lugar de guarda bajo mesada y sobre mesada. La parte de mesa se mantiene con dos sillones rectos enfrentados. Y el camarote de popa sigue siendo de banda a banda, con más luminosidad y lugar de guarda. La embarcación viene completa, incluido ahora el bow thruster, aire acondicionado y grupo es el opcional. La prestación que da la embarcación, no hay con qué darle, es de fácil maniobra, es cómoda, es rápida, es linda. Podés pernoctar, podés agarrar un río un poco embravecido y vas a venir perfectamente. Está potenciada con dos motores de 350 HP cada uno. Con esta motorización las performances que logramos fueron una velocidad máxima de 40 nudos, y un crucero espectacular de 27 a 30 nudos en 3.200 vueltas. Realmente una marca excelente para pasear y para hacer algunas travesías. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado igual que yo, que lo disfruté muchísimo. Y tengan en cuenta que si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de la amplia plataforma de comunicación que tiene Paralelo Cero. Y también a través de mi Instagram personal, que es honestidad78. Ahí son muy bien recibidos. Acuérdense que la semana que viene tienen una cita aquí frente a la pantalla del Garage TV. No me fallen porque los voy a estar esperando. ¡Chao!